juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.idmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Son las breves informativas. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y en ID Media te acompaño con información importante para que tú te mantengas al tanto de todos los acontecimientos que ocurren en Toluca y en el mundo entero. Y en esta ocasión, dando seguimiento a el caso de Elbester Gordillo, recuerda que en este mismo lugar te dimos a conocer acerca de la liberación de Elbester Gordillo y ahora, bueno, por si las moscas, como dicen, solicita un amparo en contra de varias órdenes de aprehensión. Elbester Gordillo se ampara contra cualquier orden de aprehensión en su contra. La defensa legal de la maestra Gordillo Morales solicitó un amparo en contra de alguna orden de aprehensión que pudiera existir en su contra. La solicitud de amparo ingresó ante el juzgado 12º de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. La defensa legal de la maestra Elbester Gordillo explicó que se trata de un recurso legal para saber si existe alguna investigación en contra de la profesora sin que hasta el momento esté confirmada la existencia de alguna otra orden de aprehensión. Dicho amparo se tramitó, para ser exactos, el día 8 de agosto, horas después de que un juez ordenó la inmediata libertad tras permanecer 5 años, 5 meses y 11 días en prisión, acusada de los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Este amparo, con el expediente 969/2018, se interpuso contra actos privativos de libertad distintos a los que se originaron durante su captura el 26 de febrero del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. La semana pasada, Elbester Gordillo fue exonerada de estas investigaciones que la PGR inició en el año 2013 en su contra por delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con la ley, los delitos por los que podría ser detenida Elbester Gordillo tienen que ser distintos a los que se le imputaron y que la tuvieron presa, porque esos fueron considerados como cosa juzgada. Este juicio de amparo podría mover la fecha de reaparición de Elbester Gordillo ante los medios de comunicación, tal como ella lo ofreció para el día 20 de agosto próximo, que coincide con el regreso a clases, y esto, bueno, pues estará sujeto para saber si hay o no una nueva orden de aprehensión en su contra. Así están las cosas en el caso de la maestra Elbester Gordillo, que, como dicen, ya se amarró su dedito antes de cualquier cosa y, bueno, pues ya emitió un juicio de amparo por cualquier otra orden de aprehensión que pudiera existir en su contra. Son las breves informativas y más adelante hay más información. Recuerda que a lo largo del día aquí nos estamos viendo y escuchando en ID Media. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.idmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.